Bienvenidos, bienvenidos. Qué mejor sábado por Canal 4 con el programa Top, Top de la Argentina. Pero faltan dos personas muy importantes para todo el país. Y acá va a entrar uno por uno porque hay un programa que se las trae. Señoras, señores, escuche lo que es la explosión popular. El hombre muy querido por todo el país, un carisma único. Con ustedes, el conductor Alejandro Macías. ¡Fuerte el aplauso! Por favor, por favor. Como si fuera poco, esto recién comienza. El hombre del pueblo, un tipo muy querido. Todos lo quieren tener de cuñado, de tío, de padrino, de compadre. Señores, con ustedes simplemente, Charlie de Bendita, aquí en la comarca de Charlie y Alejandro. ¡Vamos! Bueno, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Ah, yo estoy bárbaro, vos también. ¡Re feliz! Le contemos a la gente por qué estamos con coronas. Porque nos decretaron, nos declararon los reyes de Canal 4 de toda zona oeste, de Argentina, del país y del mundo. Porque la zona oeste también existe. Y somos los mejores. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá. Ahora le contamos a la gente quiénes nos están visitando. Y acá hay un... Pero antes, ¿cómo se saludan dos amigos que se quieren tanto? Con un... ¡Epa! Porque nos amamos. Che, qué linda te queda la corona, ¿eh? Bueno, yo princesa porque mi mamá vive todavía. Pero vos reina, me imagino. ¿Cómo reina? ¡Rey! ¿Por qué? Ah, yo reina. Cuidado con yo la planta. ¡Yo princesa, princesa! Cuidado con la planta. Esta planta de mierda que me ponen acá, que un día se me va a meter en un oído, me va a reventar un tímpano. Bueno, y esta butaca, porque hay una... Invitada especial. Muy mediática, muy conocida, un lomazo. Bueno, nombro rápido, está Nacha Tomaselli con nosotros, Mariana Macías, Norma Serein, el caballero Marcos Galicio, que ya van a saber quién es, el actor Gabriel Daneri, Gabriela Spezzano, David Franz, Carlitos Guerrero, Alejo Valdés, Gustavo Butro, Jade y las actrices. Perdón, tu nombre, discúlpame. Mónica Núñez. Mónica Núñez y la señora... Cristina Reyes. Cristina Reyes. ¡Qué claro. patota, Dios mío! Qué cada patota. Vez viene más. El estudio nos queda chico, señoras. Nos queda chico. Nos queda chico. La verdad que en este estudio estamos haciendo milagros. Muchas gracias a Canal 4 de San Justo por la confianza y el cariño que nos tienen. Y ahora presentamos a otra invitada. De lujo. Mediática, lo más. Divina, preciosa, envidiada. Cuando vean la invitada que tenemos, van a estar todos en la puerta de los hombres esperando para saludarla. Belleza. Ella es. Y pido un fuerte aplauso para la señorita Cecilia Oviedo. ¡Opa! Hola Cecilia, acá tenés un micrófono. Hola. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, un placer estar acá, gracias por invitarme. Buenas ¡qué lomazo! Ay, gracias, ¿te muestro? Sí. ¡Qué desfile, qué desfile! Que muestre las carne argentina, señora. Esto no se consigue en el exterior, miren lo que es esto. Carne la que muestre la pechera para los hombres. Para nosotros, bueno, para mí, miren lo que es esto, miren, patetizo te parati. Hay mucho, hay 120, 140 tienen. No, tanto no. 100 hay. Bueno, tiene lo suyo. Yo le digo que es duro, duro, duro. Y bueno, es de ella, aunque son todas compradas, estas son auténticas, legítimas. Bueno, ¿cómo estás, Cecilia? Gracias por haber venido. No me contradigas en público porque te mato. Gracias por haber venido, Cecilia. Bienvenida. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que un placer estar acá. Bueno, un lindo luquete, ¿eh? Estás muy linda. Como todas las que vinieron. Bueno, vamos a arrancar con el programa. Para que la gente sepa un poco por qué tantos invitados, a qué se dedican. Contales. Ya seguimos con Cecilia. Vamos a comenzar con esta directora de teatro. Pido un micrófono para ella. La señora Gabriela Spezzano. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien. Un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por permitir que difundamos y promocionemos nuestra querida obra. Bien, contale un poco a la gente. Eso sí, te voy a pedir, acércate más el micrófono a la boca y habla lo más alto que puedas porque yo tengo un bozarrón. Charlie y yo, ¿viste? Se nos escucha de acá a la China. Comentanos un poco, comentale a la gente de qué se trata la obra, dónde está la puesta en escena. Muy bien, Queridas Mías es una obra de Beatriz Mosquera, una autora nacional.
Se ha hecho muchas veces, pero en esta oportunidad la apuesta es mía, y bueno, justamente salimos de lo clásico y hemos insertado un tanguito, incluso baile. Estamos en el Teatro Boedo 21, un teatro muy lindo en pleno barrio porteño, a 2 cuadras de San Juan y Boedo, sí. Pleno barrio de tango. Y bueno, hemos hecho todo un ciclo de sábados 21 horas, hemos hecho ya 12 funciones con mucho éxito, la gente muy contenta, porque es una de estas obras picarescas, al estilo de Darío Victory, no sé si algunos se acuerdan. Sí, cómo no, Darío Victory. Tipo comedia. Claro. Tipo comedia, sí, joven, yo la fui, la fuimos a ver. Es una comedia dramática, porque además de ser comedia, que son 4 mujeres enamoradas de un mismo hombre, entre ellas una monjita que está por acá atrás. Sí, 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 ya vamos a hablar con las chicas. En realidad sacan sus miserias, ¿no? Sacan sus miserias. Por eso es tan linda y es un guión exquisito, porque la gente se va pensando, además de reírnos de nuestras propias miserias, bien, te vas pensando. ¿Qué precio tiene la entrada, para que la gente sepa? 60 pesos. 60 pesos. Popular, por eso, hay que contarle a la gente. 60 pesos, señora, vale 20 pesos el kilo de pan, dese una idea. Con 60 pesos compro un kilo de pan, un sachet de leche y un kilo de yerba. Bueno, no, usted tiene de todo, vaya a saber la obra y gana plata. Bueno. Además es teatro en cooperativa, ¿no? Entonces, claro. Teatro en cooperativa es como que hay que poner el pulmón, las ganas. Hay que, la claro. Verdad que tenemos un elenco de lujo y, bueno, ahora a pedido del público tenemos 2 funciones especiales. Van a ser acá en San Justo también. Una es en San Justo, que ¿cuándo es, Moni? El 20... El 28 de septiembre en el Teatro Enrique Pinti de Arieta 2715, sábado a las 21 horas. Perfecto. Todos vienen para San Justo, ¿vieron? Traemos gente a San Justo, doña, no se puede quejar. No tiene que gastar en viático al centro, ni que la roben en el centro. Si la roban en San Justo, ¿vio? Pero no importa, mejor es que quede en casa. Ahí las tiene en San Justo, en el Teatro Enrique Pinti. Bien, pido un primer plano para los ojos de acá de Mónica. Sí. Porque son ojos reales. Son unos... ¿Qué haces, Daneri? ¿Qué haces? Pero Daneri, ¿qué haces? Me pusiste la corona. No, Daneri es envidioso de la realeza, pero bueno, dejémoslo ahí. Perdón, pidamos un primer plano para los ojos de esta mujer. No, ¿cómo que vergüenza? ¿Cómo que vergüenza? Unos ojazos impresionantes. Gracias, gracias. Habrás conquistado muchos corazones. Sí. Ah, me gusta. Sigue conquistando. Sigue conquistando. Bueno, ya vamos a hablar un poquito con todas ustedes. ¿Y tienen un blog? Privada, ¿tienen un blog? ¿Una página? Las enseguida, enseguida, Daneri. Enseguida vamos un poco con todo. Daneri está terrible hoy, Daneri. Está terrible. Bueno, vamos acá a presentar a Marcos Galicho, micrófono para Marquitos. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por invitarme. Qué loquete que tenés. Y estoy un poco semi-loqueado. Esa ropa, ¿de qué material? ¡Ay, qué desfile! Ver, quiero que la gente... Agarrale el micrófono, Norma. Quiero que le vean en detalle la ropa. Miren lo que es eso. Cuidado que... ¡Ay, no puede negar que es coreógrafo! Claro, mira. Y el corte de pelo que se ha hecho. El pelo, este corte se llama dedo en el enchufe, señora. Miren lo que es esto. Se le pararon los pelos y si no, llegando al supermercado, que se le paran los pelos, vio, bueno, ahí lo tiene. Bueno, Marcos, Disculpame, todo lo hace con coreografía, hasta el saludo, ¿viste lo que es? No, ay, no, sí, nos arrugó toda la alfombra, pero lo vamos a perdonar. Nos arrugó toda la alfombra. Que nos cuente, qué es lo que hace. Contale al público. Bueno, a la cámara. La cámara, allá estamos. Estoy dando clases en la escuela de Flavio Mendoza, que está en Palermo y en Belgrano. ¿Qué calle? Calle. Adenauer 1893, eso es en Belgrano, y en Palermo en Niceto Vega. No me acuerdo la altura. Ah, sí, bueno. Ya sé. No puede ser. Al 5000, ¿no? Sí. Ahí está, sí. Niceto Vega, 1 cuadra de Dorrego. Una pregunta. ¿Y vos estás en las... ¿cuál es tu relación con la escuela de Flavio Mendoza? Yo estoy dictando clases, sí, en las 2 escuelas y en la sucursal de Rosario estoy haciendo workshops y seminarios una vez al mes. Bien. Son 3 sucursales en las cuales tiene Flavio. Bueno, después estoy montando musicales para Johnny Allen, que tuve el honor de tener a este divino diosa. Johnny Allen, un amigo. Y bueno, y con lo que más estoy trabajando es con Felipe Pettinato, el hijo de Roberto, haciendo musicales tributos a Michael Jackson. ¿Y qué tal? ¿Buena onda el hijo de Pettinato? Un genio, una masa. Estamos trabajando con 4 bailarines y este sábado ya arrancamos la gira en Azul. Así que algunos ya lo han visto en mi cumple en Goa. En Azul.
En Azul arrancamos este sábado con la gira con cuatro bailarines. Ajá, ¿en qué lugar? En Azul. En Azul. En Azul. Che, qué bien que vende esto. Bueno, uno de los teatros más importantes de Azul, no nos acordamos el nombre. O sea, Azul, ya saben, se nos va el chico para Azul a la gira. Es una discoteca, ¿no? Que una discoteca. Inauguró hace poco y bueno, comenzamos ahí, después vamos por el interior y... Perfecto. Igual nosotros tenemos un video de lo tuyo que enseguida le vamos a mostrar a la gente. Cecilia, sí, un minuto. Sí. Y vos estás haciendo también, grabando con Johnny Allen, programas. Sí, estoy haciendo unos... Hola, hola. Se había ido. Sí, que vuelva, por favor. Se incorporó a Toti Silvestre. Pues bueno, está Rodrigo Vagoneta y... de los Jaimitos, así que estaban tratando de reincorporar a alguien, a una vedette, y bueno, así que empezamos. Tenía cuidado con Rodrigo Vagoneta, que no ha perdonado a una, ¿eh? A mí, yo me salvé en Mar de Plata porque crucé de vereda, pero ese Rodrigo Vagoneta es de terror, todo lo que agarra a palo y a la bolsa, y no. Es tan lindo, ¿no? Buen compañero, pero no, yo no tuve ningún problema por ahora. No, ya sé, pero tenés que tener cuidado, Cecilia, porque es tremendo, es tremendo. Es un Casanova. Sí, sí, eso me han dicho. De amores, ¿cómo andamos? ¿Se puede contar? ¿Estás sola? No, estoy de novia. ¿Estás de novia? Un año y medio. ¿Un año y medio? Sí. Ah, bien, bien. No la mires así, Alejo. Está de novia. Está de novia. Pasó a la prueba de fuego. También es cantante, así que... Y también es cantante, así que no podés competir con el chico, a pesar de que cantas bárbaro. ¿Quién es? ¿Nombre y apellido? ¿Se puede saber? La promocionamos acá, dale, aprovechá. Sí, bueno, estaba en el grupo Play antes, así que ahora está solo y arranca dentro ¿Nombre? De poquito. Mariano. ¿Y de apellido? Duro. ¡Mariano Duro! ¡Bravo! ¡Mariano Duro! Ya toda la Argentina sabe que sos el novio de Cecilia Oviedo. No, sí, igual yo lo llevo a muchos eventos, mucha gente del medio ahora. Paparazzi, ya bien. Lo saben. Nosotros en paparazzi. Nosotros. Perdón, qué lindo es tener un apellido así, ¿no? Soy... No, sabes. Imagínate si yo dijera, soy Alejandro Duro, ojo, Ya que sabe. Yo raro. Siempre estoy como mi apellido, Hasta me encantaría tener el apellido Duro. No, buenísimo. No. Che, bueno, bien. ¿Y y te canta al oído? No, ¿sabes qué? No. ¿Todavía no? ¿No le pediste? No, yo a veces cuando estamos en el auto canta, pero no me canta. ¿Qué género canta? ¿Qué género canta? ¿Melódico? No, más que nada cumbia. ¡Ay, qué lindo! ¡Hay que traerlo! ¡Hay que traerlo! ¡Hay que invitarlo! ¡Cómo me calienta la cumbia! ¿Cómo? Y ahora cuando... Primer CD, le voy a decir. Sí, todos a cumbiandear acá. Podemos hacerlo. Perfecto. ¿Sabes qué? Que no. Se venga. Desastre. Perfecto. Ahí seguimos con Cecilia. Carlitos. Te escucho. Necesito la voz de Gustavo Butrón un minuto. ¿Lío ahora ya? No, es lío. Quiero saludarlo. Permiso. Sí. Ahí estamos. Venga. Siéntese, Butrón, un minuto. Quiero decirle algo. Le cuento a las chicas, por si no saben, este caballero, la semana pasada, dijo a los gritos en este estudio y para toda la teleaudiencia, en alusión a la señora Pamela David, que Pamela David es Dios, y pidió a la presidenta y a las autoridades gubernamentales que creen, ¿qué pasa? Que había que crear escuelas, calles, iglesias, a nombre de Pamela David. Perdón, déjeme terminar. Atrevido, déjeme terminar. Y hay gente... Alguna gente compartieron con usted los mínimos. Y otros, no, los mínimos no por atacar a Pamela, sino que dijeron que cómo, que no respeta a Dios. Le dijeron, sacrilégico, pecador, blasfemo y una tal hermana meridiana, que tiene una cofia, una cosa, que hasta Facebook tiene, que está tramitando su lo van a excomulgar. Y le está escribiendo una carta al Papa argentino. A mí me parece poco serio eso. No sé qué les causa a todos, pero yo digo que Pamela David es Dios. Punto. Hay gente que dice que Maradona es Dios. ¿Por qué no puede ser Pamela David Dios y Maradona es Dios? Y Maradona. No, Maradona no es Dios. Bueno, Pamela David es un ejemplo. Es una mina que labura, es una mina que hizo de todo, actriz, pero, perdón, de todo. Pero, ¿por qué no puede ser Dios? Pero usted pidió a la presidenta. No, a mí yo pido a la presidenta que se ponga las pilas.
que haga algo bueno en su vida, que por lo menos ponga calles con Pamela David. Calles con el nombre de Pamela David. No sé si me toca... Una calle, que le pongan a una calle, no, Pamela. No. Que tenga la calle, que tenga escuelas. ¿Escuelas? Iglesias, exactamente. Vos no tenés no vergüenza. Que ¿se llama Pamela David? A usted, señorita Cecilia Oviedo, ¿le gustaría que tenga calle con su nombre? Sí, digo, pero tendría que ser alguien importante. ¿Pamela David no es importante? No, pero yo estoy diciendo que es una figura, no alguien importante. No es conocida mundialmente como Diego Maradona. Pero, ¿por qué no se le da la posibilidad a ella? ¿Pero por qué? ¿Pero qué hizo Pamela? ¿Por qué Pamela no puede ser? Pamela es un ejemplo de persona, es una gran mina, es actriz. Sí, pero yo tengo buena onda con muy ella, buena yo persona. La conozco, he ido al programa, todo, pero no me parece de llegar a que sea el nombre... No da, como para una calle no da. Para mí una sí. escuela, para mí puede jardines llegar. Pediste. Sí, jardines, iglesias también. En vez de empezar con una calle, ¿no podemos empezar con una cortadita en algún barrio? No, ni piquete, nada. Una calle que diga Pamela una David. Rotonda. Una ciudad que diga Pamela David. Bien. Perdón, un punto ahí, Nacha. El mundo es Pamela David. Un punto ahí, Butrón. Primero, Pamela tendría que ser un prócer y no lo es. Segundo, yo creo que si nos interesa la salud mental de este muchacho, hay que llamar a un psicólogo urgente. Urgente. Él toma pastillas. No, pero acá está mal medicado. Pero perdón, automedicarlo, yo... no. La salud mental de gracias, él y de todos nosotros, que lo tenemos que escuchar atacando, y bajar Nacha, los días. No, pero estás atacando porque vos no sos como bien, ella. Bien, vos no estás al nivel de ella. Tranquilo, tu envidia. Tranquilo, que hay muchos invitados. Suyo. Perfecto, Mariana, ¿querés decir algo? No me gusta hablar con Butrón. Bueno, mejor así no tengo trato. No tengo trato con gente que no está al nivel de Pamela. No, nada. Y en un nivel más bajo. Además, yo te digo, cuando hablas, no te entiendo, Butrón. Bueno, mejor que no me entiendas. Bueno, me quiero comunicar con vos. Necesito comunicarme con vos. Chao, Butrón. Con gente que está a un nivel más bajo que yo. Yo no me hablo con gente así. Ah, bueno, ¿ustedes dos? Lo sentí. Es más, prefiero que esté la señorita Cecilia Oviedo, escucharla a ella, que es un minón. Que ella esté ahí sentada y ustedes no vengan directamente. Butrón. Pero no está de acuerdo con lo que vos decís, Cecilia. Prefiero que esté Cecilia, no me importa, dije, pero prefiero no que esté Cecilia hablar... sentada ahí. Además, la opinión de Cecilia, la verdad, que es más conocida que vos. No voy a perder energías en hablar con una ameba. Chao. Muy bien, Mariana. A ver, vamos a... Mirá quién a ver, habla. Espera, Butrón, vamos a ver a alguien del espectáculo. Butrón, te callás. Vamos a ver a alguien del espectáculo que opine sobre Pamela. Vos alguna vez la habrás visto, te la habrás cruzado. Decirle a la cámara a la gente, vos que la conocés, que... No, es una chica agradable, yo la conozco, no, nada malo para decir. ¿Merece algo? Perdón. ¿La ves como una calle? Que pongan una calle en nombre de ella. Para mí tanto no. Para vos estoy tanto no. A ver, como Ceci. A ver las actrices del teatro. Vos. De lo que estás escuchando. Es periodista, aunque parezca que no. ¿Qué opinás de lo que Bueno, dice? Mira, yo te voy a decir una cosa. A este niño le vendría muy bien... Que yo tengo una charla personalmente con él. ¿Vos sos psicóloga? No, estoy loca nada más. Se van a entender bien los dos. Se van a entender precioso. Y vayan al teatro, cultívense, porque este me parece que no se cultiva nada. Ahí está con la pastilla. Lo obligaste a tomar la pastilla, mirá. Ay, Dios mío. No, es... Esto es no bueno, para los nervios. ¿Qué estás haciendo? Ay. Las pastillas. Bueno, pues acá yo me pongo loco, con la gente esta que me... Es para la presión, le baja la presión. Imaginás que si ellos quieren algo, nadie les va a discutir, pero a mí me están discutiendo algo que... Un minuto que Charlie y yo conducimos este programa. Un minuto, espere un minuto, que hay mucha gente. Exactamente, yo. Muy gracias, bien. Gracias. Y tu compañera, ¿usted qué opina de lo que está escuchando? Porque me abstengo de opinar. No, es muy fuerte para vos, sí, esto, sí, ¿no? Sí, ha superado mi expectativa. Escúchame, Butrón, un minuto. Esta gente, bueno, Cecilia que hoy llega debe estar sorprendida que estoy escuchando. Bueno, siempre hay una primera vez, Cecilia, ¿viste? Las chicas que proponen, tienen una propuesta de cultura, escuchar lo que estás diciendo, están asustadas. ¿Vos estás diciendo esto en broma o en serio? Antes del corte. Lo digo muy en serio, muy en serio. Acá lo importante... Ella se merece una estatua, se merece todos los... ¿Una estuata? No, una estatua. Estatua, dije. Ay, entendí, una estuata. Dije, estatua. Lo que hay que aclararle a todos los invitados para que se queden todos tranquilos, que no es contagioso lo de Butrón. ¡No es contagioso! Estamos indemnizados. No es inmunizados contagioso. También. Y Carlitos, por favor,
Nos pedís el primer corte. ¿Qué pasa? Gracias, Butrón. No, gracias, te estás contagiando de Butrón. No, gracias, gracias. Vamos al primer corte y volvemos también hablando sobre lo que pasó con Pamela y Mirtha Legrand hace pocos días. Vamos así al corte, es, por favor. Así es, ¿qué programa hoy? Está todo lo mejor. Lo que vos querés. Butrón hoy dice, la presidenta hace una plaza. Cecilia Oviedo en vivo y encima va a desfilar. Sketch, tenemos humor y además un musical imperdible. Esto recién comienza. Fuerte el aplauso. Pequeña pausa. La comarca de Charlie y Alejandro. Porque van a aprender la Machula Picchu a jugar al tenis, ¿no es así? Sí, querida, más que un bar es una cancha, un club de tenis también. Bueno, pero también es un bar, tenemos adelante un bar, ¿no? Sí, por supuesto, estamos acá, vinimos a... Bueno, yo ya tomo clases de tenis, yo soy buenísima jugando, lo desafío a Fantino y al actor Jorge Martínez para cagarlos a palo. Y bueno, acá está, este es un buen jugador, me desea, pero todavía no hay nada entre nosotros. Este es un gran profesor, Horacio Iriarte, por favor, una reputación de aquella. Y la Pichu que viene a aprender, vamos a ver cómo le sale. Pichu, ¿cómo te ves hoy? Ay, estoy tan nerviosa porque nunca tuve una pelota en la mano y menos una raqueta. Y con estos dos hombres, que es el profesor y el Lanoy, y otro señor que me encanta, es divino. Pero bueno, yo pienso que voy a poder. Bueno, muy contento acá con mi ayudante, el doctor Carlitos. Las veo muy bien físicamente. Sin ninguna duda van a desarrollar muy bien el juego, ¿no? Carlos, vengo del extranjero, he estado en el Caribe, acabo de ganar el campeonato del siglo y medio. Los que jugábamos eran todos mayores de 70 años. He salido primero y eso es gracias al profesor Horacio, que de chiquito me tuvo de alumno. Ah, buen profesor entonces. Creo que sí, hago mi trabajo como más me agrada. Empezó en 1949 conmigo, cuando yo tenía 9 años. Es muy buen profesor, yo lo recomiendo, Horacio Iriarte, acá en el Jardín Tenis, Rivadavia 7139. Vengan porque yo, gracias a él, y bueno, yo soy una mezcla de Andrea Gassi y Mónica Seger. Bueno, yo soy muy buena. Por eso, claro, exacto, la traje a la Pichus, a la Pichu, para que se ponga en manos de Horacio y aunque sea que la vea la pelota. No sé si podrá pegar, pero bueno, sí. Bueno. Y bueno, por supuesto vinieron amantes, admiradores que van a participar con nosotras en la clase de tenis que enseguida los vamos a presentar. Javier es de ella y Adriana es mío. Seguimos al próximo bloque. Seguimos presentando a los jugadores de hoy que van a compartir este partido. Y tenemos a Javier y Adrián, que son dos jugadores representativos de esta institución, ¿verdad? Así es, hace mucho que venimos a jugar acá con el profesor Horacio Iriarte. Y bueno, venimos a jugar un rato para ver cómo andamos con las chicas. ¿Cómo te ves, Javier, en este partido de hoy? Sí, yo creo que bien. Creo que con esta compañera que me tocó, creo que ganamos seguro. ¿Cómo te ves, Pichu, jugando con Javier? Ay, tiene mi estatura, así que imagínate que podemos hacer de todo de parado. Cosa que ya es importante porque viste que sale todo tan caro en los lugares. Pero ella sabe, ya me conoce y ya probamos las estaturas. ¿Ya estuvieron practicando? Sí, él pone, imagínate que él pone la pelota, yo pongo el hoyo. Estábamos jugando al golf últimamente. Ay, Pichu. Pero vamos a cambiar por la pelota y la manija. ¿Y vos, Macho, cómo te ves ahí jugando con Adrián? Bueno, en realidad yo soy la número uno de este club. Ellos me siguen, pero son muy buenos jugadores. El tema es con Adrián, que cuando él es mi compañero se excita mucho. Entonces de repente mete un buen tiro o tira la pelota a la mierda, porque es difícil para él jugar excitado, ¿me entendés? Pero bueno, los veo muy bien. Estas piernas... imagínate estas piernas hermosas, los ponen mal a los chicos, pero voy a ganar. ¿Y vienen practicando o se lanzaron a...? No, practican, ellos tomaron clases con Horacio durante todo el año, así que ahora me cuesta ganarles, pero todavía me respetan, ¿viste? Y bueno, acá está Alejandro y Charlie, el mejor programa, obviamente. Y vamos a salir mucho a la calle. Así que nada, agradezco a los jugadores. Bueno, Adrián, te acepto la invitación para esta noche. Después de la cena vamos a ir ahí al telo. Y bueno, y estos dos, no sé, creo que van a los bosques de Palermo. Vamos a dar una vuelta en auto. Aguindado, pues, que es muy lindo. Ay, sí, qué experiencia tenés, Adrián. Bueno, vamos a la práctica. ¡Vamos a la práctica! ¡Vamos!
Vamos ya. Hacer deporte, no hacer vicio. ¿Cómo la pasaste? Ay, divina, nunca pensé que jugaba también al tenis. Recomendamos tomar clases de tenis acá en el jardín tenis. Yo soy la nueva Sabatini. Sí, y yo la Celes. ¡Chao! El día de hoy con la clase de tenis. Y Horacio, contanos, ¿cómo fue la clase de hoy? Mirá, solamente tengo que felicitar a mis dos alumnas porque se han comportado de una manera brillante. Agradezco también a mis ayudantes que colaboraron en el partido de dobles. Buenas tardes. Macho, ¿cómo lo viste? Bueno, yo veo todo, digamos, positivamente y la verdad que le he ganado el partido a la Pichu, pero la felicito porque jugó muy bien, hermosa la clase. ¿Y vos, Pichu? De cualquier manera, yo soy la nueva Sabatini. ¿Se me nota? Esta dice que va a ser la Celes, pero después de la guerra del 14. Adiós, mis amores. Chau, 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 chau. La comarca, te dije señor, lo mejor, un programa imperdible, es más, lo que le faltaba y les prometimos, un show, un cantante divino, fuerte el aplauso para Alejo Valdés que está aquí. Alejo, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias. Bienvenido a la comarca. Gracias Carlito, muchas gracias, agradecimiento a Charlie y a Alejandro por esta oportunidad de venir a mostrar el CD, seguimos presentando a Puro Coraje, muy contento, muchas mucho gracias. Coraje, mucha buena onda y aparte mucha buena música. ¿A dónde te muestro esto? Ahí, te lo dejo quitito. Fíjese, qué lindo que está ahí. Alejo Valdés, a Puro Coraje. Este es mío. Dale. Este es mío. Sí, ahí está. Espere que estoy intentando. Ahí, qué lindo. Che, el aplauso fuerte. Alejo Valdés, a Puro Coraje. Que pasa que había el iluminador, me tenía haciendo así. Pero la gente te quiere escuchar cantar, deleitarte. Un tema, dos, tres, cinco temas, seis. ¿Cuánto querés hacer? Lo que sea, yo me quedo. ¿No? A ver, uno o dos hacemos, señores. Dos. Dos temas, bueno, basta de palabras. Mírame momento. Y tacos de gata. Mírame y tacos de... Tacos de gata. Ese es para mi señora con mucho cariño. Señoras, señores, va a cantar aquí, obviamente, por la tele de aire, por Canal 4. Para todo el país, él es Alejo Valdés. Gracias. Que no tendré la dicha de tenerte. Quiero que tu imagen me acompañe así. Decididamente no voy a juzgarte. Que tu nuevo amante te haga muy feliz. Tu amor me
primero y eso me contenta, porque la pureza la dejaste en mí. Amor, 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 no voy a retenerte, vuela mariposa, quieres libertad. Mía fue tu tierna y dulce adolescencia, mía la pureza de tu pureza. Amor, 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 no voy a retenerte, vuela mariposa, quieres libertad. Mía fue tu tierna y dulce adolescencia, mía la inocencia de dejarte amar. Dicha de tenerte, quiero que tu imagen me acompañe así. Decididamente no voy a juzgarte, que tu nuevo amante te haga muy feliz. Fue tu amor primero y eso me contenta, porque la pureza la dejaste de vivir. Amor, 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 no voy a retenerte, vuela mariposa, quieres libertad. Mía fue tu tierna y dulce adolescencia, mía la pureza de tu pubertad. Amor, 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 no voy a retenerte, vuela mariposa, quieres libertad. Mía fue tu tierna y dulce adolescencia, mía la inocencia de dejarte amar. Morocha linda baila en su cara diablitos, me quema con el fuego de sus ojos bonitos. Esa morocha linda baila en su cara diablitos. Está subida al andamio de sus tacos de gata, pero yo no me achico mal abierto en alpargata. Está subida al andamio de sus tacos de gata. ¡Ay, esa vida! Está llegando la noche y los dos juntos bailanteando, los gauchos del pueblo me miran como envidiando. Está llegando la noche y los dos juntos bailanteando, bailamos toda la noche llegando la madrugada. Salimos del brazo con la chica más deseada y se quedaron mirando en el baile la ranchada. ¡Otra, compadre! ¡Sí, señor! ¡Adentro! Y bueno, pa' qué contarle de ese baile yo enfilé. En anca de mi caballo a la morocha me llevé. Bueno, pa' qué contarle de ese baile yo enfilé. Recuerdo cuando mi mamá decía que el hombre tontea, si el amor de una chinita cerquita lo rebequea. Recuerdo cuando mi mamá decía que el hombre tontea. Lastimando un tala con mi cuchillo cortando, poner tu nombre y el mío seguro que ando toqueando. Andar lastimando un tala con mi cuchillo cortando. Bailamos toda la noche llegando la madrugada. Juntos salimos del brazo con la chica más deseada y se quedaron mirando en el baile la ranchada. Fuerte el aplauso, bien fuerte, merecido, qué lindo. Qué lindo. Qué estilo, maestro. Estás casi, casi. Por favor, oxígeno, escuche esto, escuche, escuche. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Póngale musiquita, maestro. Gracias por estar, gracias por este regalito.
¿Alguna forma de contacto que se te quieren ver? Al Facebook, la página oficial Alejo Valdés. Alejo todos Valdés. Todos los temas, el primero y segundo disco, están todos ahí. ¿Así nomás? ¿Alejo Valdés? Alejo Valdés, así, a lo macho. Si te mando uno, amigo. Che, Alejo Valdés, yo te tengo de amigo igual. ¿En serio? Bueno, pero che, claro, fuerte querido. El aplauso, fuerte el aplauso. Te tengo de amigo. Muchas gracias por tanta buena onda. Gracias por darle a la familia lo que hace falta. Música con talento y carisma. Muchas gracias. Pongo un poquito más de tu música, hago una pequeña pausa, ¿puede ser? Dale, adelante. Pequeña pausa, aguanta Alejo Valdés, lo mejor aquí. Por Canal 4, en la comarca de Charlie. Aplausos y Alejandro. Para poder... Y estamos acá de vuelta, de vuelta, de vuelta. Bueno, Marquitos, nos contabas algo, nos pedías algo a Charlie y a mí. Quiero hacer montar el musical con ustedes dos y 20 bailarines en escena para hacer la apertura del programa. Así yo que quiero, yo quiero. Es un hecho. Del también programa. No con todos los panelistas, todos. Con los mucha pluma, todo. Pluma, ¿verdad? Brillo y glamour. Hay pluma en la cola para ser una gallina loca, una gallina vieja, pero que quiere guerra con el gallo. Perdón, ¿del programa nuestro? Obvio, la apertura del programa. Ah, buenísimo, muy bien. Buenísimo. Lo tomamos en cuenta. Bien, antes de seguir con el programa, Charlie, vamos a comentar lo que le pasó a nuestro camarógrafo. Rubén, Gustavo, contá un poco lo que pasó y dónde fue. Estuvimos en Plaza Italia, La Dural, en el evento Buzz Week, un evento de moda que se hace todos los años, y fuimos ahí a hacer notas, y en un momento cuando aparece Sofía Gala, que hace un tumulto de gente, un lugar donde hay mucha seguridad, al compañero se desaparece la cámara. No sabemos en qué momento fue, sino que apoyó la cámara en el piso. Perdón, pero ya sé, Nacha, en ese momento, pero... un minuto, no me hablen sin micrófono, esperen que él termine de relatar porque si no es un lío esto, sí, seguí. O sea, cuando apoyó la cámara se la sacaron, o se la sacaron sin que se dé cuenta, pero fueron, no sabemos quién fue. Bueno, le robaron en este lugar. Sí. Y no sé, nadie se hizo responsable. Nadie se hizo responsable, decían que había, que se graban, que hay cámaras. Y no quisieron mostrar, por lo menos hicimos la denuncia a la policía. En Bajui también denunciamos, no quieren mostrar las cámaras, no quieren mostrar ningún video. Por eso queremos saber cómo podemos solucionar este tema, cómo se puede recuperar todo esto. Bueno, por ahí Rubén tendrá que acudir a un abogado. Sí, Nacha, ahora, decime. No, le estaba diciendo que fue en 2 minutos y que nada, los de seguridad no nos ayudaron. Levantó un poquito más la voz. Que fue 2 minutos cuando estábamos llegando, donde estaba Sofía Gala, sí. Y en ese instante fue. Perfecto. No nos vieron, y había mucha gente y los de seguridad no se hicieron. No reaccionaron. Bueno, aquí le tenemos que agradecer a Alejandro todas las tardes. ¿Dónde tomamos el té? A Doménica. Doménica Pizza Café, esquina Paraguay con Arieta. Estamos todos los martes de 17 a 18 horas en Doménica Pizza Café. Doménica, que, tu lugar. Exactamente, la gente puede venir, charlar con nosotros, sacarse fotos, comentarnos chismes. Y recordá que puedes comunicarte al 1-554-700-513 para mandarnos mensajes o promocionar tu producto. En el día de la primavera vamos a hacer la elección de la chica y el chico de Canal 4. Estoy un poquito difónico. Yo no sé si es la emoción por tener tanta... Agua, por favor. Acá. Agüita para Alejandro. Agüita. Agüita. Perdónale, la bijú. Sí, exactamente. Epa. Mariana y Norma exhiban esa bijú. Joyas de artesanales. Joyas artesanales. Alejandro Macías. La verdad te digo, tengo varios pedidos. ¿Cómo te comunicas conmigo? Bueno, ingresas al Facebook Bijutería Artesanal Alejandro Macías. Entre David y yo, hacemos todo, David, el chiquitito que está acá, hacemos todas estas cosas lindas, manuales para vos. De David. ¿Sí? Preciosas. Bueno, hablando de David, lo saludamos. Hola, Davidito Cordobés, dale el micrófono, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? No, quería decir que, no sé si sabes, Jade no también... No señale. No, sí, Jade también está luciendo una de las joyas de creación tuya. Ah, por Nacha, favor, ¿también? Ahí atentos en cámara, sí. Un primer plano a Jade. A ver, Jade, mostrá bien esos aros, mostrá el collar. Mirá las cosas. Nacha también, ¿no? Acá. A ver, Cecilia, ¿qué opina? ¿Qué pasa? A ver, permíteme. Ahí estamos. No me lo digas así. Mirá cómo funciona. Cecilia, decime. No, que estaba diciendo que me encanta, muy linda, la verdad. ¿Viste, Ceci? Eso sí. Los hice ayer. ¿Ah, sí? Sí, esa es una gargantilla, los otros los aritos y la pulsera. Me encanta. ¿Viste? Sí.
Y Jade, ¿te gustan cómo te quedan? Me encanta. Bueno. Aparte justo viene de blanco y negro, así que queda. Son para que los luzcas, nada más. Ya le gustó, ya le gustó pasar el precio. Sí, después me lo devolves. Tenés que hacerle a Marcos, también, que no. Marcos está con un arito chiquitito. Hay que hacerle uno. A Marcos hay que hacerle uno que sea bien llamativo. Uy, a Marcos le haría tantas cosas. Sí. Ay. Algo brilloso. Pero está, decime si no está lindo el mocoso. Sí, es precioso, lindo. Precioso. A ver. Tiene el cinturón. Epa, con brillo. Ay, a ver, se puede tocar. Ah, el cinturón. Ay, qué real. Ah, yo le quise tocar el cinturón. Marcos, a ver, toquemos. Marcos, muestre. No entrega el cinturón. Ay, no. Perdón, parate un minuto, Marcos. Parate un minuto. ¿Podés, no, es que las chicas en casa quieren ver si tenés buena colita? Por favor, gira, por favor. Date vuelta, gira. Marco. Levantate esa ropita. Te levantamos. Mostrá, vamos a tener las chicas. Mostrar. Tiene lo suyo. Epa. Hay dureza ahí, hay dureza, chicas, hay músculo. Me parece que voy a andar por ahí. No, ya anduvieron. Cecilia Oviedo no puede creer lo que está escuchando. No, Cecilia no está acostumbrada a este puterío. Cecilia es una señora. No, vos bien. Decís. No, sí, no, nena, se te nota volando. No sos del barrio, pero te parás en la esquina. No, che, respeto. No, ¿cómo le vas a decir eso a Cecilia? En la esquina de donde estamos las señoras. Ahí está, respetemos. Es distinto. Respetámela a la invitada, por favor. Sos terrible, Charlie. Es lo mismo que me dice a mí. Y entonces, el respeto. Bueno, pero lo que pasa es que Norma tiene calle, cordón, vereda, pasillo, San Juan, hasta baldío tiene. Norma, perdón. Perdón, pero vos acá no sos invitada, sos como dueña de casa, así claro, que te la bancás. Respeto. ¿Qué respeto está allá en la esquina? Ay, que Norma, qué antigua, por favor. Perdón. Norma. Sí, ¿Dónde estás en el teatro con Romerito Rápido? En el teatro el 8 de septiembre, en el Enrique Pinti, Arieta 2715, el día 8 de septiembre a las 19:30 horas. Perfecto. Ahí vamos a estar con un espectáculo de música y humor. Muy bien, volvemos a con Gabriela Espesano, acá con la directora. Directora de la obra, enseguida estamos con vos, Gabriel, perdóname. Estaba con Gabriela. Gabriela, ¿qué tal es dirigir una obra? ¿Es fácil, es difícil? Mira, me animé a dirigir esta obra. ¿Por primera vez en tu vida? No, otra. Porque ya había hecho Queridas Mías haciendo de monjita primero y después de la secretaria cuando nos dirigía Lito Cruz en el año 2008-2009. Ah, bueno. Y bueno, sinceramente como actriz uno tiene sensaciones, a veces hay que hacer lo que dice el director, pero a mí me quedaba esa sensación de hacerla a mi manera, de adaptarla, de poner un tango, de sacar el dolor de ciertos personajes. Sí. Y bueno, llegó el momento de ponerlo en práctica, de contactar actrices, de explicarle bien a la autora. Y las chicas son buenas colaboradoras, alumnas. Mirá, sin este elenco sería imposible hacerla. De hecho, es la primera vez que me animé a dirigir y antes de largar el estreno he hecho un cambio rotundo de elenco un mes antes. Perfecto. Y vinieron las chicas y la verdad que fantásticas. Perfecto. Perdón, no estoy acostumbrada a la tele, hago mucho teatro. No, está bien. Nosotros miramos porque le hacen seña atrás de cámara. Mirá acá. Está bien. O sea, vos podés compartir con la gente y con nosotros. Bueno, perfecto. Así que, bien. Bueno, contenta, muy contenta porque además era toda una creación donde uno tiene que bajarlo y que las bien actrices lo entiendan, ¿no? Bien. Y como directora de teatro, ¿ves acá desde Nacha hasta Cecilia, pasando por acá, gente con talento para una obra así de ese target? Mira, la palabra talento es medio, qué sé yo, hay que entrenarse mucho, uno puede gustarte o no. A Nacha la conozco de hace bastante, y tiene mucho sex appeal para el humor. O sea, para el humor. Claro, y Mariana adivina porque hoy le pedí, como no pudo venir Carolina Pofcher, que es la esposa de Rafael, necesitábamos cortar la escena con la voz de la esposa. Claro. Y le pedimos colaboración, así que es genial. Exacto. Yo te pregunto porque Cecilia y yo vamos a hacer Evita. Ella es Evita y yo Perón. Ah, bueno, todo puede ser. ¿Nos ves? Hay que crear el personaje. Hay que crear un actor. Es un poquito difícil. Bueno, intentamos. Lo podemos intentar. No, claro. ¿Vos nos dirigirías? Por supuesto. Todo pasa, ¿viste?, por la creación. Ya tenemos directora y todo.
Tienen que ser dúctiles para que el director pueda dirigir. Ay, te aviso que yo voy a ser Teresa de Calcuta. Aunque no lo puedan creer. Porque si estos dos hacen la Evita y Perón... Bien. Puede ser otra versión. Teresa de Calcuta me encaja muy bien. Puede ser chiquitita, otra versión. Chiquitita, flaquita, modestita, tranquilita. De, ¿no? de hecho, queridas mías, en cualquier momento venimos con la versión hot. Pero, está bueno. La vamos a ir a ver. Bien, una cosita. Charlie, ¿qué les pareció a todos ustedes? ¿Vieron lo que pasó el lunes o martes? La dueña contra la dueña. Pamela David se le... se le paró a Mirta Legrand, le dijo de todo. ¿Qué pasó, Charlie? ¿Qué pasó? Ay, le dijo de todo, pero no quiero decir mucho porque está el psicópata de Pamela David acá. Es capaz que me tira con algo, ¿viste? Porque el butrón me agarra... Si no se toma la pastilla, me tira con el frasco. A ver si me hace un derrame en un ojo. No, la Mirta le dijo de todo. Y la Pamela David se defendió. No se quedó porque atrás. La Pamela David le decía, ella escuchó cuando la Mirta pidió de 35.000 pesos para arriba. Y la Mirta le decía, no, eso era para todo un equipo. Bueno, pero que lo pidió, señora, lo pidió, que Dios me perdone. Pero de cualquier manera, la Pamela David, viste, le dijo que algo que yo no sabía, que para ir a los almuerzos de Mirta tiene que pasar la invitación, todos los invitados pasan por el filtro de la gente de Vila y en el canal. Y decime, ¿será así? ¿Mirta habrá...? Ah, no sé, porque después se la agarró también con la Calabró y le dijo, ¿vos creés que yo puedo llegar a comprar un Martín Fierro? ¡Mirame a los ojos! La otra la miraba con esos dos ojos de vidrio que tiene, o los ojos no sé qué tiene, Y decía, ¡no! Es que si le llegaba a decir que sí, yo pienso que la Mirta agarraba el cuchillo y hacía así, y le clavaba en el medio del pecho a la Calabró. Había, por primera vez en la vida, en 40 años que está la mujer esta... Ahora. Esa Calabró es mala, Lo que pasa es que no resisten el archivo, porque después pasaron un videíto donde salía que la Calabró dijo exactamente que sí. Encima lo decía... Que una diva, qué sé yo, lo que dijo. Lo decía como canchera, como... Y después en la mesa de Mirta... quedó, tenía no, como... Sí, hay que aguantar los archivos, chica, ojo con lo que hay se que dice. Resistir los archivos. A ver, Carlitos, ¿qué piensa del tema? No, de Mirta está todo bien. De Pamela está todo bien, pero... Lo tenés atrás por las dudas. Yo hablo por la gente que está en su casa. Señor, usted sabe, compadre, amigo, hermano, está una amiga entrenable. Qué fuerte que está Cecilia Oviedo. Bueno. Y sí, es... Sí. Lo tuve compañerito yo en el teatro. Éramos... Claro, ustedes estuvieron en carcajadas. Hacíamos pareja. Por un sueño. Hacíamos de pareja, es verdad. Sí. En la sala Colet. No, pero en el teatro. En el teatro. No, hacíamos de pareja en el teatro y yo me enojaba mucho con ella y ella mucho conmigo. Y bueno, fue una buena experiencia linda. Mucho, es verdad. Sí, mira, la verdad, he podido y ahí tocarla no se lo mucho. Carlitos, ahí no se lo... me estás engañando. No, perdóname. No, Charlie, no. Defendeme, Charlie, por engañando. Favor. Me estás engañando con la sociedad. No, señora. Yo te entiendo, mi no, pero... Yo quiero que la gente... Alejandro. Yo quiero que la gente sepa que a Carlitos le dicen pava de lata porque se calienta en un segundo. En un segundo. Pava de lata. Defendeme, Charlie, no me mandé el bueno. Ay, pero vos te calentás con toda. Hasta me tiraste los galgos a mí. Que... Lo tenía acá. Eso no lo sabía de vos, Carlitos. Cecilia, defendé, por favor. Defendeme. Cecilia, ¿vos qué pensás? Debe ser por algo, Porque sabe que yo no puedo quedar embarazado, porque tiene no sé cuántos hijos y como 50 nietos. Es un escándalo. La familia Telerín es un parota, la de la familia... ¡Defendé! Perdón, a ver, ¿qué quiere decir algo, Cecilia? Perdón, sí. ¿Y por qué te tocaron tantas mujeres? Tantas hijas mujeres. Porque, ¿qué te dije atrás de cámara? Perdón, Daneri quiere decir algo. ¿Qué quiere decir, Daneri? Dos cosas, que iba a ser que hay una página de queridas mías, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¡Eh, Daneri! Daneri caíste. Está todo desorganizado, ¡Ay! Está en otro canal, Daneri. Está en otro canal. Ale, por favor. Queridas mías. No hablen todas juntas que parece un gallinero, dice. Y la otra, perdón, ¿qué personaje vas a hacer, Alejandro, en teatro? Próximamente el rey que Charlie. Por favor. Ay, Daneri, pues ya lo dijiste. Daneri está muy descolgado. Yo le voy a contar algo. Todavía queda un bloque más
Entonces, estamos hablando de un tema y usted me saca otro tema. Alejandro, estamos... yo quiero decir que los caracoles tienen... No, no, espere, Daniel, espere. La cara de no, no, que Cecilia Oviedo acá acaba de decir, pero esto es una desorganización. No, señora Cecilia. En realidad, yo hago lo que puedo. Daneri siempre me hace esto, lo hace a propósito. Colgado está. Está colgado. A ver que nos diga Marcos algo, por favor. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo ves a Daneri? ¿Lo ves colgado, descolgado? Y... ¿Lo ves para un... Vos no lo ves para una coreografía. Vos pa allá y el otro para allá, ¿no? Mira, hice bailar a Gonzalito de CQC. Mirá la coreografía Trila. Explícale. Así que si hice bailar a Gonzalito, puedo hacer bailar a cualquiera. Ay, perfecto, perfecto. Daneri, capaz que se te ginza en el aire. Bien, vamos al corte y volvemos con el último bloque. Carlito, pedime el corte. Esto recién comienza y lo que falta, señora, Cecilia Oviedo y aún unos sketches increíbles. Esto es La Comarca de Charlie y Alejandro. Pensé que estabas otra vez con el trapito. Eso hacía, justamente. No mientas, buscabas algo. Hermoso día. Estuviste toda la mañana en la playa. No me cambies de tema, no me chupo el dedo, ¿eh? ¿De qué querés hablar? La bruja, ¿duerme? Todavía no se levantó. Ah, estuviste toda la mañana solita. ¿Qué hacías? Esperar. Rosalía, habla claro, le cuento a la bruja que revolvías los papeles de Rafael. ¡Sacaba el polvo! Ah, ¿te gusta así? ¿O te gusta así? Mira que en esto de chupar tengo experiencia. ¡Te pasas de grosera! ¿Buscabas plata? ¿Cómo se te ocurre? Cartas. Ni plata ni cartas. Largando, ¿qué buscabas? Nada, te aseguro. Rosalía, hablamos, bota el quilombo que te sacamos a patadas en el culo. Cuando llegue Rafael, todo esto se aclara, te lo prometo. No tengo tanta paciencia, la llamo. ¡Isabel! Por favor, no le digas. ¡Isabel, vení un momento, Isabel! ¡Acaba su diario! Hace tiempo que Rafael escribe lo que le pasa, pero ella no debe saberlo. Rafael, un diario íntimo. Sí. Ya lo soy, mi Margarita. ¡Ah! El Señor te bendiga. ¿Qué es esto? ¡Una monjeta! El Señor esté contigo. No, mejor que siga contigo. Yo trato con otro señor. Ay, mi señor no se asusta de otros señores, no. Ay, bueno, menos mal que soy atea. ¿Y de dónde salió, hermanita? ¿Te importa eso? A mí sí. Yo no la vi entrar. Para Dios, no es imposible. Ay, menos mal que soy atea. ¿Y desde cuándo está acá? Un ratito antes de que llegara. ¿Y a qué vino? Todavía no puedo hablar. Él le indicará el momento. ¡Qué hermoso! Eso es obediencia. Ah, no te sorprende la monjita por lo que veo. Los caminos del Señor son infinitos. Ay, gracias, hija. Eso es fe. Pero me toman el pelo a mi propia cara. No tiene... Calma, no es tan importante. Calma, hermana, calma. Pero esto es una joda. A ver, hermanita, ¿y quién la manda? El Señor. ¿Quién otro puede ser? ¡El señor Rafael, claro! ¡Otra que también lo conoce! No, hija, el señor del señor Rafael. No, no entiendo nada. A ver, explíquese, dígame de dónde salió. Ah, calma, calma, hermana, calma. Bueno, total. ¿No? Definamos las relaciones. ¿O es mi madre o es mi hermana? Ambas, por la gracia de Dios. A medida que sea necesario, se irán revelando los misterios del señor. Lo mismo les digo, hermana, pero están tan apuradas. Ah, y eso no es bueno. La paciencia es un don divino. Bueno, un don divino que yo no tengo. Bueno, no os preocupéis por mí. Yo me quedaría aquí sentada muy tranquila. Hasta que el señor me lo indique. ¿Y después qué hará? Ay, no importa, sigan con sus trajines. ¿Sí? Yo no quiero molestarlas en absoluto. Estás enredando, mira, sos más zorra que la otra y encima esta monja. ¡Ay!
sabías, no sabías quién es esa mujer. ¿Y vos quién sos? No me cierra que aceptes lo de la monja. Y menos que Rafael te haya invitado. ¿Por qué estoy tan ligada a él como ustedes? Ah, siempre hablo pestes de vos. Es un bicho, decía. ¡Eso te decía! Esa, antes de hacer el amor, te la lustra con la franela. ¡Ay, hija mía! ¡Calladita, eh! Los hombres, chiquita, se calientan o no se calientan y punto. Ay, Dios mío, Padre nuestro, que soy capaz de hacer cualquier cosa por él. Menos sacarte el olor a incienso que tenés entre las piernas. Ay, hija mía, yo te voy a decir... Calladita, ¿eh? Y no se meta. Si conoceré minas como vos, lo hacen sin ganas, por obligación. Desnuda, ¿qué? ¿Ver? ¿Qué? Desnudarte, imaginar sus manos recorriendo tu cuerpo, subiendo por tus nalgas. Nunca vas a poder calentarlo. Se hace con la parte de abajo, pero te calentás con la de arriba, mi amor. ¡Asquerosa! ¡Me repugna tu forma de hablar! Ay, te quiero ayudar y me insultás. ¡Ahora te la vas a bancar! ¡No quiero pelear con vos! Te voy a decir la verdad, a ver si te avivas. Rafael se reía de vos, se burlaba. ¡No te aguantaba! ¡Antes! ¡Ay, hija, no seas tan dura! ¡Callada, eh! Y no se meta en cosas de mujeres. Sé que hipotecaste la casa de tu vieja para ayudarlo. Y que vendiste un anillo para darle de comer. ¡Oh, sí! Con esa guita nos fuimos a Uruguay. ¿Te puedo decir el monto y la fecha del pasaje? ¡Buen día! Perdón, ¿me parece o discuten por algo? ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Muy bien, chicos! Voy a contarle a la gente quiénes son. Muy la bien. Actriz y directora Gabriela Espesano, Cristina Reyes, Mónica Núñez y Carolina Foscher, que completan... No Foscher. Muy bien, vamos a contarle al público entonces, chicas, ¿dónde están? Contanos en qué horario, dónde pueden ir a verlas. En el Teatro Boedo 21, que está en la Avenida Boedo 853, a metros de Avenida San Juan y Boedo, pleno barrio de tango. Esta, que incluso la adaptación, esto es una pequeña muestra para que vean un poquito... pero bueno, hay una adaptación hecha, justamente me echamos un tanguito, hay un poquito de baile. Bueno, qué lindo. Ustedes son cantantes también, aparte de actrices, cantan muy lindo, ¿verdad? ¿Cantan muy vos cantar? Yo no. Sí, canto. Me sumo a la canción, pero las cantantes son Cristina Reyes, Carolina Popcher y Gabriela Espesano. Muy bien. Bueno, vos decinos entonces, accesible la entrada, ¿verdad? Totalmente accesible, aparte para todo público. Las señoras se divierten mucho, los caballeros también, y lo pasan muy bien toda la familia. 18 realmente. Y 25 de agosto, a 19 horas, los dos domingos que vienen, estamos ahí, y el 28 de septiembre en el Teatro Enrique Pinti de San Justo. Sí. Muy entonces, bien, van a estar por acá, gente, qué bueno, nos van a poder ir a ver los que no se pueden acercar al centro, vale. Entonces pueden llegarse al Enrique Pinti. ¿Qué día me dijiste? El 28 de septiembre, sábado a las 21 horas. Pero el próximo domingo, Normita, domingo 18, domingo 25 de agosto, ahora en el Teatro Boedo 21, 19 horas, quedan pocas localidades. Eso iba a decir, para el 18 tenemos poquitas localidades, creo que quedan 9. Se pueden hacer las reservas al 4957-1400. Ya. Sí. Y si no, para el domingo 25 de agosto. Muy bien. Muchísimas gracias, chicas, por haber venido. Para finalizar, yo he visto la comedia, también Alejandro Macías, Mariana Charlie y demás, y nos pareció excelente, súper recomendable. Bueno, así por eso es que pedimos están aquí a la gente que no se lo pierda, y a la gente de la zona, que no se lo pierda cuando estén en septiembre en San Justo. ¿Qué día y a qué hora en San Justo? 28 de septiembre a las 21 horas, sábado, en Teatro Enrique Pinti, Arieta 2715. Una cosita más quiero decir. Sí. Es una obra de Beatriz Mosquera, que es una autora nacional. Ha venido a ver la obra y le encantó a Beatriz porque es una adaptación muy original, distinto a lo clásico que se viene haciendo con Queridas Mías. Y tenemos el honor de tener la voz en off del señor Lito Cruz. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, chicas. Bueno, cuando quieran, tienen las puertas abiertas. Si ustedes se agarran, no se la pierden y seguimos aquí en la comarca de Charlie y Alejandro. Gracias a Mariana Macías, que colaboró con la voz del final de esta pasada. Gracias, súper recomendable, Queridas Mías. Lleno de basura, ¿dónde están? ¡Ay! ¿Dónde están?
coach de Flavio Mendoza, no sé si me conoce. Marco, que estoy medio en pedo, ¿sabes? ¿Marco qué? Marco Galicio, soy el coach, no sé si me ha visto. ¿Qué quiere decir? Sí, te estoy viendo, pero... ¿Qué quiere decir Galicio? Vengo porque me han dicho que este programa y este canal, Canal 4, es muy bueno y quería alquilar un espacio para... Sí. Para el Canal 4. Ay, todo el mundo viene a alquilar espacio acá. Y la hija de puta que se queda con la guita de mi hermana Genoveva es una cagadora. Todos pagan y no me da la mitad. Ella me hace chupar, a mí me encanta chupar. Vino, ya chupó todo. Pero pendejo, ¿cuántos años tenés vos? 33. Ah, no me tenga miedo, ¿eh? ¿Vos sos hombre? ¿Sos hombre? ¿Vos sos gay? No, hétero, hétero. Al ser esa hétera, vamos a ver. ¡Sarita! ¡Sarita, por favor! Recién con la torranta y ahora con este. ¿No te das cuenta que el Canal 4 de están junto? Somos las dueñas. Somos ricas. Y encima, tenemos que estar serias. A ver. ¡Ay, te tomaste el alcohol del botiquín! ¡Ay, Dios mío, qué desgracia! Bueno, cuando no tomas solvente, tomas nafta, cuando no la colonia. ¡Te me tomaste el alcohol de las heridas! Yo seré la borracha, ay, pero vos sos la mal educada. Saluda al chico que viene con un espacio. ¿Y es humanoide quién es? ¡Parece Batman metido en plateado! ¡Hace la ilusión! ¡Alucina, dame vuelta, mi amor! ¡Ay, por favor! ¡Me quiero más! ¡Me muero muerta cuatro veces! ¿Ya sé quién es? ¿Vos soy el que está en la escuela de Flavio Mendoza? Sí, soy el coach y también doy clases en la escuela de Flavio. ¿Vos te acostaste con el Flavio? Ah, ¿vos sos el que te acostaste? No, ¡ay, qué generación! ¡Dios mío! ¿Y vos qué sos, el coach? Yo soy el que arma las coreografías, la puesta en escena y demás. Ah, mira, ¿y qué quería hacer en el canal? ¿Qué te quiere comprar? Quería un espacio para promocionar la escuela de Flavio y mis alumnos. Sí, mira. ¡No, mira! ¡Está alcoholizada, por favor! ¡Está alcoholizada! ¡Estamos acostumbrados! ¡Tiene la herencia del padre! ¡Ay, qué degeneración! ¡Mira qué linda mi teta! ¡No, ni la tapaste, por favor! ¡Mira cómo estoy yo! Mira, querido, yo te digo. Para mí no le tenemos que cobrar nada a este chico. Pero dejarlo, porque este chico pobrecito, este chico tiene que... Es para mí, porque no das, porque estás borracha. Yo soy la rica sobria, yo soy la dueña, yo me la rica. Vos sos la pobre. ¡Ay, nena, que se te viera vos! Yo me acuerdo de Karate Kid. Vos, ¿con cuál de las dos te quedás? Que sí, ¿con cuál de las dos te quedás? Y las dos son hermosas, yo me quedaría con las dos, me parece. ¡Ay, gracias! Que se quiere quedar conmigo, se dieron cuenta, bueno, me dio el cuerpo. No, pero decidiste ahora porque si no se hago un quilombo, yo te lo hago todo gratis. ¡Nena, cállate! ¡Vos cállate! ¡Estás tomada! ¡Estás tomada, por Dios! A ver, ¡ay, también tomaste perfume! ¡Ay, tiene una mezcla de alcohol, de perfume, de todo! ¡Qué vos, baranda! Vos soy una vieja envidiosa y culiada. ¡Ay, no me toques que me puedes hacer el prolapso! ¡Se me cae, por favor! No te olvides que tengo el problema del útero. Útero bajo. Tanto cuidar al soda. Bajé tanto que se me llevó a la rodilla. Pobre bastante tío, que me lo subieron. Pobrecito tu hija, vos la has hecho enfermar. ¡Ay! Se me abrió el saco. Bueno, no, vos sos borracha. Vos, este es para mí, no es para vos. No. Este chico es para mí. Yo le tengo que enseñar lo que es la vida. Este chico necesita gusto. Toca, mamita, toca. Estas no son como las de hace un rato, las torrentas que dijo que eran de lleno. Ay, estas no son mías. Perra. Esa chica te ha comprado el espacio. ¡Ay, no! Está en casa, se está probando la ropa interior. Claro, porque esta vieja de mierda después a todas se la lleva allá y no, se acuesta. No. ¿Ah, sí? Sí, claro. Yo la llevo porque la gente enseguida ve la belleza mía, que es distinta a la de esta borracha, que no da para nada. Este saco de mierda que te lo afanes. ¡Uy! Me saca la ropa, ropa las tiene. ¡Dale, pendejo! ¡No, que me tomaste y vendiste! ¡No! ¡El chico es mío! ¡Dámelo! ¡El chico es mío! ¡Déjamelo para mí! ¡Se nos va a ir el chico! ¡Se nos va a ir el chico! ¡No! ¡Ay, yo te dije, estúpida! ¡Me alejaste a la clientela! ¡Ay, soy una clientela! ¡No! 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 ¡Ay, mira qué hija de mi
bueno, terminó hace mucho. Están empezando a preparar los libros de los autores la próxima de Navidad. Sí. Y esperando a ver qué onda. Bueno, y estabas produciendo también parte de la novela de la próxima novela que está haciendo ahora Gustavo Bermúdez. No. Ahí estuve. No, ayudé un poquito, pero como ha metido mi hermano. Bueno, qué bien, qué lindo ese final, yo estuve ahí, fue increíble. Algo que yo llevo guardado en el corazón y la sentía. Hace mucho, están empezando a preparar los libros de los autores. Escúchame una cosa, no venga, voy al canal, que ya he venido yo, cuando me joda. Man, yo estoy acá en el canal, no venga, yo voy a hacer los castings, man. ¿Cómo jode? ¿Buenas? Hola, buenas tardes. No puede ser, Cecilia Oviedo. Ay, sí, me reconociste. Sí, vení para acá. ¿Qué hace bueno este canal, Cecilia? Vine a comprar un espacio acá. Me hablaron muy bien de Canal 4. Sí, mira, Cecilia, este es el mejor canal, el canal de las estrellas, como para que vos estés acá. Venía a alquilar un espacio, ¿comprar? Sí. Mira, ¿quién te ha hablado, che, de nosotros? ¿La gente? Sí, mucha gente, Alejandro también. Alejandro, aquí está el Alejandro, el Charlie de Bendita, eso, que sí. Yo lo forreo cuando quiero, ¿viste? Les cobro a la gente que quiero para que vengan a mi canal. Ellos te han dicho, qué bien. Che, Cecilia, ¿son tuyas? Las compré. ¿Las compraste? Mierda, bien comprada, bien adquirida. Y supongo que si enojando con la belleza que tenés, te habrá hecho mamitas gratis, ¿no? Bueno, son muy lindas, la verdad son mejores personas que la tele, che. Sí, me lo han dicho bastante. Sí, sí, yo no puedo creer que el foro en realidad no te tocaba o te tocaba. No, yo no estaba con foro. Ah, bueno, no. Pero él decía algo así, ¿no? Parece que te confundiste con otra rubia. Ah, con otra rubia, bueno, no importa, ay, perdóname. Sí, yo hay muchas rubias. Sí, lo que pasa es que, viste, yo estoy un poquito mareado. Escúchame, Cecilia, si vos querés alquilar un espacio, ¿para qué? Para hacer un music hall. ¿Un music hall? Sí. Háblame, ¿vos sos la vedette? Claro, obvio. ¿Vos ya sos vedette? Intentando. Está en el camino, Estoy ahí, preparándome. Y la verdad, y tenés un lomazo, que la Moria y la Carmen un poroto al lado tuyo, mami, le dice, sí, lógico. Escúchame, Cecilia, sí, mira, acá pude comprar el espacio. Vení, acércate a mí, vos no me tengas miedo. Yo soy el Soda. ¿Sabe que hay un problemita, Cecilia? Yo te puedo cobrar la plata todo. Dignivo un poco. No, a mí no. Yo me levanto minas, trabas, gay, pasivo, todo. Que no, yo creo que soy mujer, no me hagáis probar acá que hay cámaras, toma. No, es que travesti, gay, todas esas cosas y yo. No, vos sos un minón, hermana, vos sos un minón, por favor, Cecilia, olvido, me caso con vos. Escúchame, Cecilita, pero yo, ¿sabes qué pasa, Cecilia? Acá hay una regla, ¿viste? Acá sí. Y bueno, más o menos hablando de lo que hablamos, acá ahí existe el casting sábana. Sí, porque la escopeta tiene que disparar, ¿viste? Acá hay casting sábana. Parece que fue mucho. Bueno, ahí está, tranquilo. Escucha, Ceci. Hay que ver después. Si vos querés, ve, yo no tengo problema. Y acá existe el casting sábana, ¿sabes? Ah, no. Ahí no, me parece que te confundiste. Sí, te confundiste de persona. No, vení. Pero yo te lo voy a enseñar, casting. Es muy fácil, vos te tenés que quedar ahí, quietita. Yo hago... ¡Tonta, por favor! ¿Qué estás haciendo con esta de torranta? ¿Cómo te dan de esa? ¿A vos te sigue la prostitución? ¡Mamá! ¿Quién es esta negra? Cuando era joven. ¿Ah, sí? Sí. A mí me decían Rita la Salvaje.
Yo fui Rita la Salvaje muchos años. Era chucho. La moria quedó atrás. A vos te decían Forrita la Salvaje, no jodáis. Pero no, callate, estúpida. Este es mi hijo, el discapacitado, el tonto. Es estúpido. Aparte tiene la dilla, mira, tuvo piojo. No sabe sumar, no sabe restar, no sabe hacer nada. Nada más que rascarse ahí abajo y tocarse esa cosa que tiene. Que de tanto tocarse la se le pone así de grande. Déjame de joder. ¿Sabes qué pasa, Cecilia? No hables así con tu madre. Esta vieja culiada. ¡Siempre me quiere hacer quedar mal delante de la gente! Sí, me doy cuenta. Pero es un pero, hijo querido. Yo por este, lavé, planché, petié, hice de todo. ¿Cómo te das una idea? Esto me entran dos perros peleando lo que hice, el sacrificio que hice con este, su vida, je. Hasta esto perdí el invito. Pero mira, ¿quién te va a creer que vos yo soy hijo tuyo? No te hago quedar bien en todos lados en la facha que tengo. Ay, tiene una pinta de enfermo, pobrecito. No le da la cabeza. No le da la cabeza ni la de arriba ni la de abajo. No, no, que la... Vos tenés que quedarte conmigo porque yo te voy a enseñar. Para, que la de abajo. La de abajo responde bien. Ya me la estaba conquistando, Cecilia. Yo siento vergüenza ajena, mi amor. ¿Estás conquistando o me querías hacer un casting? ¿Este casting? ¿De qué te va a hacer casting si no sirve para nada? No, pero me resulta impotente de chiquito de tanto tocarse. Se pensaba que era el pete y el pete y el pete y se las tiró. No, pero mamá, la Cecilia, como todas las mujeres, si ya me decía que le muestre la escopeta. Yo, ¡ay, pero qué escopeta si tiene un riflito, una cosita así! Vos hacés caso. Acá, la única que entiende de hombre soy yo. Bueno, yo me voy a la mierda porque vos siempre me hacéis quedar mal delante de la gente. Chao, Cecilia. Te pido un favor, hijo mío. Muy bueno. Te pido un favor, mi amor. Te pido un favor. Andate a la mierda y tarda un año en volver porque me has cagado la vida. Me voy a la mierda. Andate de acá. Andate de acá. Andate aquí. Este va a terminar siendo, ¿sabés qué va a terminar siendo? Barrendero. ¿Barrendero? Sí, porque junta toda la basura del barrio. Cuanta negra atorrante encuentra, me la trae. ¿Tú me estás dando a entender? No, vos sos una excepción. No, que la lengua... Esta puta lengua que tengo. No, vos sos divina. Yo te veo y me acuerdo cuando yo era de un vos. La pierna que tengo, también lo que son. ¿Querés que te muestre cómo la levanto? Mira, para atrás, para adelante, para todas partes. Principalmente los pelitos. ¡Ay, me crecen! ¿Vos sabés que me depilo cavado a las 3 y a las 3 y 5 me salen unos canudos así grandote? ¿Tanto? ¿Qué? Pero porque de chiquita me depilaba. Con la pinza de depilar me sacaba uno por uno. ¿Pero cuántos días tardaba? Ay, a veces tardaba semanas, pero me quedaban las piernas. Era la envidia del barrio. Sí, pero si te lo sacabas y en 3-5 minutos, ¿qué eras, el hombre? No, lo que pasa es que lo sacaba con una pinza de depilar y a veces con la pinza te agarró las pinzas, con la pinza que agarras para sacar los fideos. Por tanto, lo que me crecía que me los agarraba y me los agarraba. Y un día me prendí fuego con alcohol porque quise sacarme todo y me quedé toda. Y me imagino. No, pero vos sabés que mira, se me volvió todo tan bien igual. Fíjate que quede bien, mira. Tengo mi dureza, querida, mira. No, tengo mi músculo. Hasta ahí llegaba, sacabas todo hasta... Sí, me depilaba acabado, adelante y atrás también. Porque para mantener esta basura, que me tocó esta desgracia, porque este chico, mira, es un aborto mal hecho. Bueno, casi es un aborto anal. Bueno, para mantenerlo tuve que trabajar mucho, gorda. Fregaba, hacía, fregaba. Me hacía las manos, la boca, la lengua. Vos venís bien, gorda, te digo. Si vamos para el fondo, que te voy a mostrar mi ropa interior, que es toda acabada y de encaje. Tengo una con plumetí que te va a venir un peluche acá adelante y te va a venir bien. Ay, pero a ver, ay, no. Nos parecemos las hermanas Bones o las hermanas Barranca. Vamos para el fondo un rato, ¿verdad? Thank you.
Y estamos acá en el último bloque de la comarca de Charlie Alejandro. Recordá, todos los sábados 21 a 23 horas, y también podés vernos a través de www.canal4latelesdeaire.com.ar para nuestro editor. Bueno, seguimos. Para Rubén. Bien, Daneri, una cosita. Butrón me dijo hace rato, me decía que Espesano y vos son una pareja muy famosa en Facebook, pero que se pelean y se amigan. Dame el micrófono, por favor, a ellos. ¿Cómo es eso? No, primero... Habla fuerte. Primero tengo una idea. Me quedó un autito de Scalectri. Le voy a poner Pamela David. Bien, perdón. Daneri, respondeme lo que digo, autito, que tenemos 10 minutos. Es un autito que tengo desde el 82. Sobre el tema te voy a responder, que nunca te respondí hasta ahora en todos estos meses de televisión, Daneri, y radio. ¿Podés responder lo que te dijo Alejandro, por favor? Volvé a la realidad. Es que Daneri, Daneri viene con dilete, con delete. Estoy diciendo que le voy a responder por primera vez a este hombre que me hace la Inquisición todos los programas. Le voy a responder. Bueno, rápido, que tenemos que el bloque dura 10 minutos y no hay tanto tiempo. Bueno, rápido, chicos. La amo. A Gabriela Espesano, la amo. ¿Pamela? No, a Gabriela Espesano amo. Te está diciendo... Y a veces nos peleamos porque... ella ¿Por qué cambia la foto en Facebook? Tiene un carácter muy fuerte. ¿Pero qué, dónde está el amor así? ¿Cuál es el amor? Tiene un carácter muy fuerte, yo también, por momentos... Eso no por me convence. Eso, disculpame, Daneri. Ay, hay gente que no entiende nada, Daneri. Perdón, acá. Disculpame, Daneri, pero eso no me convence. Me están interrumpiendo. Estoy hablando, me están haciendo una pregunta personal. Perdón. Gabriela Espesano está sentada al lado tuyo. En Facebook, según Butrón, ustedes son famosos porque se pelean y se reconcilian. Sí. ¿Vos le decís que la amás a la señora, a Gabriela, y querés casarte con ella? Sí. ¿Quiere casarse con vos? Decíselo públicamente. Quiero casarme con Gabriela Espesano. Ahora los ojos. Quiero casarme con vos. Gabriela, ¿qué responde? ¿Qué se ha formado una pareja? Sin agarrar el micrófono, ¿qué le responde? Ya lo hablamos. Bueno, pero nosotros no estábamos cuando ustedes hablaban. Aclaranos. No, primero que no somos famosos en Facebook. No. Tampoco nos peleamos. Perdón, no, son la pareja más famosa porque se pelean y se amigan. ¿Qué le decís a lo que él te dijo? Chachán, chachán. No tengo que pensar, me parece. Bueno, ya hablamos. Exclusivo de la comarca. En realidad yo me baso en los hechos, no en las palabras. Esto o sea que vos querés ir ante el banco a averiguar cuánto tiene la cuenta. No. Porque si te basás en los hechos, disculpame la lengua de la mariquita, pero lo tenía. No. Me parece que hay que disfrutar y que las cosas vienen naturalmente y bueno, hay un transcurso, hay un camino. Claro. Le dijo que no. Perdón, Daneri es peleador. Lo mandó a la merda directamente. Te mandó a la merda directamente hasta el fondo. Perdón, para. ¿Es peleador? Es un sí a posterior. Es muy peleador. Sí, sos muy peleador, muy necio, dice. Es denso, gorda, un poco denso. No entiendo. No, es aéreo. El día que se las corten se va al cielo. No, no te en ninguna calle, Daneri. Ninguna calle tiene que tener el nombre de Daneri. ¡No! ¡No! Ninguna plaza. No. Perdón. Loco, le pido a presidenta eso. Putrón, ni un baldío con el nombre de Daneri. Perdón, nada. Acabo de ver algo. Un rebote, viste. Perdón. Cecilia Oviedo te acaba de mirar como diciendo este flaco. ¿De dónde ¿No te carajo un poco lo sacaron? Con lo de la calle y... Ay, sí, la verdad es que yo estoy cansada siempre con lo mismo. La cansaste. Escúchame, ¿cuál es el problema, Cecilia? Con el tema de la calle, de las estatuas, de todo. Vos porque tenés envidia. En verdad ahí tendría que estar Pamela, no vos. ¡No! ¡Ay, Pamela! En mi opinión... No. Hay una actriz de séptimo. Con una dama como Pamela. Señora, su majestad Pamela, y esa corona que tiene para Pamela... La corona es mía, no me la saca ni Pamela ni Magoya. Butrón, un minuto. Pasará por mi cadáver antes. Un minuto. Igualmente no deja hablar, no es caballero. Sí. Pedile disculpas por lo que elegiste. Porque ella disculpe, señora Cecilia Oviedo. Nuestra invitada. Arrodillado, no. Arrodíllate. Me arrodillo ante Pamela. Bueno, se di cuenta que ella es Pamela, imagínala. Es Pamela. Es Pamela. Me imagino que es Pamela, ponerle la corona. No importa. No, la corona es mía. Imagínate no, que es Pamela y pedirle la corona. Vamos a hacer al revés. ¿Qué harías si es Pamela? Sí.
Ay, controlate, Butrón, por favor. Dale, rápido. Esto controlate. Es en vivo. Fíjese lo que haría si estaría Pamela. No, 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 yo te pongo... No, no agarres el micrófono, vos habla. No agarres nada, Butrón. No, agarres, no lo agarres. ¿Qué querés que diga? Pedile perdón. Disculpe, si hace Pamela. Disculpe, ¿qué haría si fuera Pamela? Disculpe, su majestad. ¡Ay, su majestad chiflado, soy ¿viste? Yo! Disculpe, Dios. ¡No! Ya está, gracias. Salí de acá. ¡Ay, por favor! No, está bien, tranquilo. Es muy fuerte tranquilo. Esto. Perdón, Cecilia, ¿qué? Tiene palpitaciones, Cecilia. No, tiene muchos problemas. Sí. No, problemas y traumas tiene cantidades. No hablemos de cosas normales. Hablemos de cosas normales. Vos conocés. Problemas. Y vos de hombre conocés. Es un humanoide. Es decir, en ningún programa de televisión escuchaste algo semejante. No, la verdad que no. Afortunadamente. Bien. ¿Por qué? Porque no tenés nadie que te defienda a vos, Cecilia. Por eso. Si basta, te, diría, te callás. Cecilia es Dios, estarías a favor. Basta, basta. Respetá a Cecilia. Respetá a Cecilia porque es mi invitada. ¿Estamos? Ya está. Cecilia, ¿qué haces para tener ese lomazo? La verdad que... En realidad, gimnasia no hago. Lo que hago es, más que nada, cuidarme bien con el tema de las comidas, los horarios. Bien. ¿Te acosan mucho los fans, la gente? No, a veces. A veces. La red social, más que nada. La cosa. Sí, es... Te cargo sea bastante, pero si no, no, en la calle no. Depende bien. Si vas a trabajar en alguna presencia, un show. ¿La tele sin Tinelli, qué te pareció? Ah, me da igual. Te da igual. Te da igual, la verdad. Sí, la verdad que sí. Igual sé que ha dejado sin trabajo a mucha gente. En el programa que yo estoy hay varios que trabajaban con él. Y bueno, obviamente que eso no me parece muy bien. Pero bien. Bueno, también ellos sabían de que toda la vida no va a ser Marcelo Tinelli, ¿no? Obviamente bien. En algún momento capaz que se retira o se va. Creo que no sé si viene el año que viene. ¿Y bien. Vos a qué atribuís a que no está Tinelli este año? ¿Te llegó algún filón? ¿Escuchaste algo? ¿Suponés algo? ¿Pensás algo? No, la verdad que él creo que se fue más para el lado del fútbol, es lo único que sé. Y bueno, también es que tampoco podés estar todo el tiempo, o sea, la gente que trabajó mucho tiempo con él no sabe si es de por vida que vas a trabajar. Entonces, viste, siempre tenés que estar haciendo otras cosas, que es lo que le pasó a hoy en día, que hay mucha gente que está trabajando en otros lados, ¿no? Sí, bien, sí, realmente bien. Es así. Y una pregunta, ¿con quién te quedás? ¿Moria, Carmen o Graciela Alfano? Moria. Moria. Ah. Moria, sí, tiene una chispa. Aparte, hace poquito trabajé con ella, tiene mucha onda. Tiene mucha onda, ¿no? Es una linda mujer aparte. Bueno, sí. Todas son bellas mujeres y todas las que vinieron acá hoy. Los Lomazo, Mariana, Norma. Bueno, Norma, una gran vedette que ha estado con grandes capocómicos. Porcel, Olmedo, Sofovich. Una genia. Miren el Lomazo de Norma también. Norma. Aparte está... la altura que tiene, dije, uy. Claro. Sí, ya es un taponcito. Ella aprovecha, viste, y mira con soberbia. Cuando quiere ser soberbia, mira así sobre los hombros y dice, ay, no, yo soy alta, no, fue sin querer. Por eso vive... Yo la he visto, Cecilia, la vi. ¿Sí? Por eso vive resfriada por la altura, pobrecita. Bueno, ¿cómo lo pasaron, chicos? ¿Todo bien? Bien. ¿Se divirtieron? ¿Cuál es la página para que la gente la siga por Facebook? Todos, que digan la página. Ahí el micrófono. ¿Cuál es la página? Bueno, en Facebook pueden poner queridas mías, dirección Gabriela Espesano y enseguida sale la página y ahí tienen todo, el blogs y el mail es queridasmias.prensa@gmail.com. Bien, ¿alguna cosa, Mónica, que queréis? No, gracias, la pasamos muy bien y saludos a Carolina Popcher que no pudo venir hoy. ¿Lo pasaste bien? ¿Puedo pedir algo? Sí. Monjita de su bendición. Gracias, los bendigo a todos y viva el teatro y viva el humor y muchísimas gracias por la invitación. Bien, y perdón, ¿cómo es ese gritito que hace la monjita? ¡Ave María! ¡Gracia plena! ¡Hominus tecum! ¡Ay, sigo! ¿Usted es soprano? ¡Ah, un aplauso! A ver, que nos dé la página después. Vení. El Ave María prohibido. ¿Qué quería decir Alejo? Sí, Charlie. No,
No, agradecerte a vos y a Charlie por la invitación nuevamente. Por favor. A todos los chicos, el panel hermoso. Gracias por sus canciones, caballero. Muchas gracias. Como canta la mujer, ¿eh? Que Marcos nos dé la página. Marcos, tu página, sí. Bueno, público. También quería agradecerles y un quería placer. Nombrar a la que me hizo, la que me hace por la ropa. Favor. Giovanna Bermúdez es diseñadora de modas y quiero agradecer a Fernando Caligari, que es mi prensa y manager. Y perfecto. La página tuya, si se quiere comunicar con vos. www.marcosgaliquio.com.ar. ¿Y el Face? Lo mismo, Marcos Galiquio. Así Marcos, como. Pero decirle cómo se escribe Marcos. Sí. Uf, es largo. Marco A con la K de kilo y la H. K y H. K de kilo H, O, S. Y Galicio con doble L. Y doble C. Y doble C. Cecilia, ¿algo que quieras agregar? No, bueno, gracias por invitarme. La verdad que la pasé genial, me reí mucho con todos. Y bueno, a ver cuando vengo de nuevo. Cuando vos quieras, la verdad que también te agradecemos. Te agradecemos. Y bueno, después vamos a hablar con Cecilia, nos gustaría tenerla en el panel en algún momento, así que ya vamos a hablar con ella. Lo importante es que todos lo pasen bien. Yo por mí los tengo a todos en el panel. La verdad, chicos, lo he pasado muy bien. Quiero agradecerle a Nacha, a Mariana, a Norma, sí, a Norma, a Marcos. Sí. Que no se olviden del musical, Jamás. No, vamos a hacer. Vamos mira a que hacer. Queda todo grabado. Sí, 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 lo vamos sí. a hacer. Así que bueno, gracias Marco. Gracias Cecilia Oviedo. No, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias Gabriel. Gracias Gabriela. Bueno, gracias Davidito. Carlitos. Gracias Gustavo. Alejo. Cristina, Mónica, y bueno, y Jade. Y bueno, hoy la gente de nuestro panel, que generalmente están con nosotros, hemos hablado poquito, pero teníamos que cederle el lugar a estos invitados, y la verdad que lo pasé muy bien con todos. Por mí, vengan siempre. Así que nada, Charlie. Mandamos un beso grandote a toda la gente de La Matanza San Justo, al Canal 4 de San Justo, que nos presta las instalaciones. Un beso enorme. ¿Cómo se despiden dos amigos, Alejandro? Pecho. Por acá. Adelante. Entre los pechos de Cecilia. Lo mejor para vos. Con toda la música bailando de Charlie y Alejandro. Chau, 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 chau. Cante, cante. ¡Con la diosa Cecilia!